Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, esta vez traemos lo que es nuevamente Top Parcelas, que bueno, ya tenía mucho tiempo que no traía hasta el canal. Y bueno, vamos a empezar con la primera casa, que es esta, que es la plot del compañerito. El ID, por si gustan verlo, es PH, ahí ponen, vale, esto nada más lo voy a mostrar aquí y ya luego, ya verán cómo eran las demás, es 5, 2, punto y coma 9. Ok, esta parcela me gustó mucho por este detalle. O sea, trae lo que es césped por la parte de aquí afuerita, las hojas que le pone aquí y que vaya, le va agregando un pequeño detalle, pero no es mucho, pero o sea, cambia la vista, ¿no? O sea, la parte de aquí de las ventanas no me agrada mucho esto, pero vaya, se ve bastante bien. La parte de aquí, güey, esto también, que el hecho de que esto sea piedra labrada, o sea, hace que se vea un poquito mejor, a decir verdad, lo de aquí, que es como el caminito de aquí. Y bueno, esto de aquí le agrega bastante vista a la parte de afuera, porque vaya, por dentro no tiene nada prácticamente, pero la parte de afuera está muy bien. Siempre el cuarzo siempre combina muy bien, el cuarzo siempre combina muy bien con lo que es la madera. Y bueno, aquí le puso esto, que bueno, esto aquí ya tiene la versión 1.14, entonces debería de poner aquí fogatas para que saliera humo, y la verdad se vería mucho mejor eso. Pero por lo demás está excelente la parcela, me gustó bastante. Y bueno, este ha sido el top número 4. Bueno amigos, estamos aquí con el top número 3 y bueno, esta parcela me gusta, de hecho nada más la puse en el top porque me gustó un detalle, esto de aquí. O sea, el hecho de que utilizara el azulejo me encantó. O sea, por lo demás, la verdad no es como que muy bonita, vaya, pero me agradó eso, que quedó muy bien esto. La verdad, nunca había visto, o bueno, no he visto construcciones que tengan cuarzo, azulejo. Y bueno, el detalle de que cuadrara todo está muy bien, la verdad, me gustó bastante. Aquí pudo haber puesto polvo de hueso para que hiciera césped, quedara un poquito mejor, ¿no? Los árboles, a lo mejor no ponerlos tan simétricos, porque, o sea, vaya, están, ven, y de hecho es que ni siquiera están a la par, o sea, están movidos. Entonces hubiera puesto uno por acá, uno por acá, uno por acá, polvillo de huesos, que salieran flores y todo el tipo de cosas. Por dentro, igual que la otra, está vacía, es como un tipo almacén ahí y ya, poco más. Entonces, la verdad, nada más la puse por este detalle, pero me gustó. También recuerden, si ustedes tienen alguna parcela o quieren que salga alguna parcela de algún amiguito, pueden dejarlo aquí en los comentarios para que yo la visite en el siguiente video. Y bueno, este ha sido el top número 3. Bueno amigos, estamos en el top número 2, que la verdad esta ya me gustó bastante más, a decir verdad. Saben, ya está muy bien, o sea, está genial esta parcela, o sea, me gustó bastante. Vean, si se dan cuenta, o sea, vamos a verla toda por completo. Vamos a empezar por aquí. Esta zona de aquí es como una zona de PvP, no sé, o sea, esto no lo entiendo muy bien, pero me gustó mucho. Vaya, aquí yo me acuerdo. Yo me acuerdo que aquí tenía un cristal el compañerito, o no sé si es en otra, tendrá otra, a ver. Vale, no, a lo mejor es de este lado, porque vi dos. Vean, sí, aquí tiene uno. Acá, no sé por qué, vaya, no había visto esto. Ya la había visitado, pero no había visto que tenía dos zonas, ¿eh? Esa está genial. Dos de estas están muy bien. Vaya, estos pequeños detalles de colocar las piedras aquí, como que nada más así aleatoriamente, pero no, las van colocando. Esto de aquí, el colocar esta muralla de arenisca, el colocar esto de aquí. Algo que me sorprendió es que yo no sabía que los pinos de mar los puedes colocar encima de esto, ¿eh? No sabía, ¿eh? Este suelo, y bueno, esto en general, vean, el que haya hecho esto como caminitos para ir a todos lados, está muy bien, la verdad. Se ve genial desde arriba, se ve genial, contrasta muy bien con el naranja, entonces queda muy bien. No sé realmente si forma alguna figura, forma como un pulpo, ¿no? Podríamos decir. Sí, podría ser como un pulpo y que estos fueran los tentáculos. Del lado que lo veas, puede ser, puede ser, puede que no, y yo me estoy equivocando, pero bueno. Por la parte de aquí tenemos una pequeña granja de cactus que, bueno, va a generar poco dinero, pero le va a generar. Por aquí tiene una zona, una isla del End que está muy bien. Lo que no me terminó de convencer mucho fue esto, el faro. Pero, digo, bueno, puede pasar. Esto que es Super Saldo Value Jump.
por aquí una pequeña isla flotante, que esta está genial, ¿eh? Y bueno, aquí cae agua que teóricamente llenaría como que esto. No lo llena, pero teóricamente lo debería de llenar. Y bueno, aquí como pueden ver tiene un faro marino. Eso está genial, genial. Si entramos nos va a dar... Ah, vale, no se puede. Ah, no, sí, sí se puede. Nos tendría que dar el efecto. Ahí está. Vean, ya nos dio el efecto de canalización. ¿Qué más tiene por aquí? Y bueno, aparte de esto, la skin del dueño está muy, muy, muy bien, ¿eh? O sea, quedó genial. Me gustó bastante el detalle de que tenga esta lana de aquí. O sea, se ve genial, ¿eh? O sea, por todo alrededor está muy bien. Le pusieron la máscara. Lo hubieran hecho. Hay unas que las hacen como con relieve, ¿no? Que ponen aquí un ejemplo. Esto, la corbata la pudieron haber puesto como con un poquito más salida. No sé, cosillas así por el estilo que pudieron haber mejorado. Pero aún así, en general, la parcela está muy, muy bien. Tiene mucho detalle. Por aquí vean su pequeño huerto de verruga del Nether con los Netherrick, bloques de magma. Eso está genial. Sí es de magma, ¿verdad? O de lava, de magma, ¿no? Podríamos ser. Si no mal recuerdo, es de magma. Está genial toda la muralla de aquí. O sea, me gustó. Vean, hasta las pequeñas lamparitas de aquí están muy bien. Agregan pequeños detalles que hace que se vea mucho, mucho, mucho mejor la parcela de lo que se vería sin esos pequeños detalles. La verdad, eso es lo que me gusta de las parcelas, ver los detalles. Yo soy muy malo para decorar, pero me gusta cuando veo una buena parcela así como esta. Vean, un ejemplo aquí que va subiendo. Eso está genial. O sea, aquí pudo haberlo colocado de esto, pero el poner esto le agrega más detalle. Lo pudo haber colocado acá, pero bueno, nada más lo dejó de un lado. Se ve bien, se ve bonito, no se ve mal, no queda mal. Está muy bien diseñada esta parcela. Y bueno, aparte de que son dos terrenos juntos, está muy, muy bien. Este fue el top número 2. Vamos al top número 1. Y bueno, amigos, este es el top número 1. Recuerden que las parcelas no están acomodadas de la mejor a la peor, sino así como las fui encontrando, las voy canalizando, por así decirlo, o poniendo el top. Pero bueno, vamos a ver el top número 1, que es esta. Y bueno, vamos a empezar aquí por este pequeño domo que tiene aquí. El cuarzo siempre combina con todo. El cuarzo no hay con qué no combine, ¿eh? O sea, en esto de aquí está muy bien este como pequeño domo. La verdad, me gustó bastante. De aquí tiene una casa que este diseño no lo he visto del todo. He visto unos similares, pero no así. Este es el primero, creo yo, que veo así. La verdad, me gustó muy bien. Me gustó, está muy bien, muy bonita. Aquí sus rosales, aquí le faltan algunas, los puedes sacar con polvo de hueso. Algo que me gustó es esto, este detalle de aquí, de que no lo hiciera con concreto, lo hizo con cemento. Entonces, ese está muy, muy bien. O sea, la verdad, me gustó bastante. Vean, el pequeño detalle aquí de los nenúfares, el bloque aquí, eso le va agregando detalle. Vean, aquí este spot salt, si no estoy mal, está... Uy, se bugueó. Vale, se buguea si le pega, ¿no? Si vuelve a aparecer, debería de desbuguearse, ¿no? Según yo. A ver. ¡Ah! Se quedó bugueado. Vámonos. Pero bueno. Se ve muy bonito todo esto. Vaya, ahí un pequeño detalle. La casa, vaya, por dentro no la muestro porque está vacía, pero el detalle de la parte de afuera está muy bien. Por aquí tenemos un pequeño huerto donde tiene de todo. Eso supongo que son patatas, trigo. Allá es, creo yo, si no estoy mal, betabel. Y acá zanahorias, ¿no? Patatas, zanahorias, trigo, betabel. Y bueno, aquí algunos... Ah, vale, esto es de cacao. Esto no lo había visto. ¿Eso qué es? Bayas. Vale, eso está genial, ¿eh? Tampoco había visto las bayas, ¿eh? Hace rato que vine. Y bueno, por aquí, por las esquinas, tiene verruga del Nether. Está muy bien diseñado esto. O sea, aprovecha prácticamente casi todo. Casi todo. No está al 100% del todo, pero quedó muy bien. La murallita, vean, estos, o sea, esto. O sea, se podía haber ahorrado esto, pero le da detalles. O sea, eso, darle ese detalle se ve muy bien. La pared de agua se ve muy bonita. Las banderas, todo esto de aquí. Y bueno, esta tienda de aquí está genial. Vean, esto también, esto me gusta bastante cuando lo hacen. Cuesta su trabajo, ¿eh? Su trabajo ir poniendo, ir cambiando de cristal, o sea, para llegar hasta allá. Cuesta su trabajo, cuesta su trabajo. Reitero, los pequeños detalles de ir cambiando, intercalando estas. Aquí, esto sí no me gustó. Aquí lo hubiera puesto de color cian o azul, azul claro. Algún colorcito de esos hubiera quedado mejor que el rojo. El rojo, la verdad, quedó feo. Pero bueno, por aquí es una pequeña tienda que tiene. Bueno, aquí te vende faros. Aquí tiene algunas heads. Tiene Escanor, tiene Escanor.
se lo vamos a robar algún día. Y bueno, por aquí poco más, ¿no? De la tienda. Pero por fuera me gustó mucho, ¿eh? O sea, todos los detalles que tiene. Vean también esto de aquí, de que tenga el piso de alfombra. Está genial, que no nada más haya tapizado todo, sino que haya dejado como que formas. Eso está genial. Me gusta mucho ese pequeño detalle. También el detalle de que aquí pudo haber dejado esto liso prácticamente el agua, pero no, prefirió hacer como tipo cascaditas. Está genial. Por este lado también tiene unas. Y no son iguales, ¿eh? O sea, estas no son igual, no, o sí. No, bueno, vean, cambia esta. La que sí es igual es esta y esta. Esta sí cambia un poco, pero bueno, digo, le agrega algo de detalle. Eso que cambie, esto está genial, ¿eh? Que lo hiciera con escaleras, quedó muy, muy bonito esto. Y que está diseñado por todos lados, ¿eh? O sea, hay algunos que nada más dejan la parte de adelante y la parte de atrás la olvidan. Y aquí no, aquí diseñó todo muy bien. Quedó muy guapa la parcela, la verdad, me gustó bastante. Y bueno, por último, aquí tiene un pequeño barco. Que bueno, aquí está la zona de descanso. Aquí te puedes venir. Sí, a ver si me puedo sentar. Vale, no te puedes sentar, pero bueno. Está muy bonito. La parte de atrás, así todo lleno de arena. Esto está genial. O sea, les digo, estos detalles van marcando la diferencia. ¿Cómo se llama? Las lámparas estas para que alumbren en la noche. Y bueno, el barco, la verdad, poco más que decir, se ve muy bonito. Esto sí no me gustó. Esta parte de aquí no me gustó. Lo pudo haber hecho con la misma madera que hizo los carteles. Bueno, de hecho es con la misma. No sé, pero no me gustó. Vale, aquí está, vean, esos detalles. Luca, o sea, el nombre del barco aquí está genial. Está genial. Bueno, esto, lo básico de hacerlo. Pero sigo diciendo, no me agradó mucho la madera de acacia. La madera de acacia es de las maderas que menos he usado en todo Minecraft. Es de las que casi no me gusta. Pudo haberlo hecho con madera de esta, con cualquiera de estas dos maderas hubiera quedado bien. Hasta con roble oscuro pudo haberlo hecho. No sé, siento que hubiera quedado mejor con roble oscuro porque el roble oscuro contrasta muy bien con el blanco del cuarzo. Pero está muy bien la parcela. Todas las parcelas estuvieron bonitas. Todas tienen sus pequeños detalles y cosillas que las hacen únicas. Y bueno, les recuerdo, si quieren que salga alguna de sus parcelas y creen ustedes que está muy bonita o bonita, la pueden dejar en los comentarios. Yo la iré, la visitaré, la valorizaré y si me gusta, la sacaré en algún video. Y bueno, también si tienen la parcela de algún amigo, la pueden dejar en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero que les guste el video, les agrade el regreso de Top Parcelas.